en esta ocasión nos encontramos en la prefinal, nos encontramos en una lucha que se encuentran grandes rivalidades. Incluso ayúdame un poquito, José. Claro que sí, ya vemos aquí los luchadores de la arena Roberto Paz que se van a enfrentar a un hijo de cosaco, que hace falta el hijo del varón verlo aquí, pero ya vemos que se están a punto de tocar los puños, tocar esa rivalidad que la semana pasada se estuvo cocinando. ¿Cómo ves esta rivalidad ya entre hijo de cosaco y Cometa Galáctico, demostrando quién tiene mejor escuela, la Roberto Paz contra la nueva Santa María? Una lucha que yo espero dé mucho de qué hablar, mi Dios. Creo que son las, son las próximas estrellas de la lucha libre en Guadalajara, así como lo estamos viendo por parte de Sombra Dorada, también por Quetzal. Ahí vemos que derribada por parte del hijo del cosaco, un luchador de Arena Santa Fe, y ahora llegando a la Arena Santa María. Creo que sí, mis daños. Mira, en esta ocasión el equipo de cosaco se está llevando una tremenda llave, sin embargo, no se deja, ¿sabes? Nuevamente lo toma. Claro que sí, vemos una llave contra llave que le está aplicando el hijo del cosaco. No lo deja salir sobre nada en el cuadrilátero. Está a punto ya a las cuerdas. Creo que sí, ahí vemos, hay muerte. Estamos habiendo un gran encuentro, llaveando un poco en esta lucha, que demostrando que no solamente son vuelos y cosas aéreas, están demostrando que tienen la escuela para luchar a ras de lona. Una escuela maravillosa como lo que es la del Ciro Trago, no, él en el... La del cosaco también es una escuela importante. Vemos aquí dos escuelas de lucha libre que serán muy importantes, que ustedes serán testigos aquí en la transmisión de Lucha Libre Celconce. Si mal no me falla la memoria, yo te recuerdo, creo que hubo alguna vez un encuentro entre Shiro Dragon y cosaco. Se llegaron a topar en alguna arena, creo que no me falla la memoria, y si hubo ese encuentro, hoy enfrentándose sus escuelas, la escuela de Roberto Paz contra la escuela de cosaco. Fíjate que estos luchadores han llegado a puntos importantes de la lucha libre, así como la gran vestimenta, entregándose una nueva vestimenta como lo es Cometa Galáctico, un rojo rojizo sangrón. Sí, mira, mi Dios, ya estábamos acostumbrados al vestimenta de Cometa, que eran sus mallas y su máscara anterior. Este nuevo modelo de mallas y este nuevo modelo en calzón y su máscara descubierta dio un giro radical en su imagen. Se ve muy bien el joven, y aparte con los movimientos que está aprendiendo en la escuela de Shiro, la verdad están dando mucho de qué hablar. Jóvenes preparados, 100%, decimos la edad próximamente, son más o menos, ahí le tanteamos, y la edad son de 20 años, 21, 24, por ahí, entre ambos luchadores, son jóvenes, y vemos la gran capacidad que están demostrando sobre el ring. Creo que sí, son luchadores bastante jóvenes, como tú lo mencionaste, mijos. Sin embargo, pues mucho que demostrar, porque incluso vienen de diferentes días, vienen de diferentes lugares, con preparaciones totalmente diferentes. Pero mira, ve nomás la llave que le acaba de montar el Cometa. Pero ahí vemos por parte del Cholo que se quiere meter, este muchacho que viene de, por parte del hijo del cosaco, en posición el hijo del cosaco, demostrándole que él viene con todo. Así es, mi Dios, te recuerdo, habemos aquí en esta lucha, hay luchadores de segunda generación, como lo es Mercurio, hijo de Flama 2000, el hijo de cosaco, hijo de cosaco, el Cholo, que es hijo de Mickey Mouse. Por el otro lado, tenemos a los que son luchadores de primera generación, pero consentidos ya de la arena Roberto Pablo, que es Quetzal, Cometa Galáctico y Sombra Dorada, luchadores ya con algo de lona recorrida. Oye, me gusta mucho la máscara que tiene ahí, este que sale y Sombra Dorada. ¿Cómo luce lo bonito que tiene su máscara? No es que le vaya a ellos, pero veo que tiene muy bonita máscara. A esa posición, veros, demostrando. Claro que sí, demostrando el encaje, demostrando las hechuras que tiene cada luchador. Y la verdad, dando mucho de qué hablar, tiene a la gente al filo de la butaca. La lucha limpia que hemos visto, hasta ahorita no hemos visto nada de que hagan nada malo arriba del ring. Claro que sí, mijos, realmente ahorita está todo bien, todo limpio, y realmente apenas estamos iniciando. Algo muy importante, estamos iniciando y el príncipe de Quetzal acaba de entrar. Vemos esos movimientos, vaya, lo tiene bastante forcejeado, tiene unos movimientos importantes. Oh, ve nomás una pequeña caída. Qué rivalidad, mijos. Ahí vemos una tablita que está aplicándole Mercurio hacia Quetzal. Quetzal domina. Y una vez más, Quetzal está buscando la derribada. Un movimiento más, mi rey muerte.
Mira, esta variante de japonesa que hace el Quetzal, la verdad le está tosiendo de tú a tú a Mercurio, ya Mercurio con algunos años, alguna lona recorrida. La verdad, una lucha muy interesante entre dos, no sé, disciplinas muy similares, físicos, estaturas, edades. La verdad, tiene una lucha muy llamativa. Oye, hace un momento nos platicaba este Fuerza Latina que próximamente va a haber un torneo, o cómo va a estar esto del próximo evento. Así es, estamos planeando, viendo ya cómo evoluciona la lucha, si podemos aventar un torneo de Reyes del Aire entre lo que son estas dos tercias y, por qué no, incluir alguna otra. Sí, claro que sí, será algo maravilloso, nunca visto antes, pero ahí vemos la fuerza que está provocando Mercurio, demostrando frente a las cámaras que tiene ese enormemente, con esa palanca que le está aplicando a Quetzal, Mercurio. Claro que sí, mejor. En ese momento, mira, Quetzal no se queda sin las ganas, realmente lo quiere tomar, pero Mercurio realmente, por uno o por otro lado, siempre lo toma y se libera de sus llaves. Pero el público lo aclama, el público lo grita, realmente Quetzal es un verdadero luchador de cabeza a cabeza y no se deja realmente. En esa pequeña llave vemos a Mercurio. Sin embargo, esta es una rivalidad bastante fuerte, ¿eh? Creo que ya se extrañaba este ambiente de la lucha libre después de la pandemia, pero ahí vamos inmediatamente que lo derriba Mercurio, que Quetzal no se deje, una vez más lo derriba, las espaldas planas y ambos se ponen en posición de guerra. Unos movimientos muy buenos, mis huecos. Como ves, estamos aventando la casa por la ventana. La verdad, la gente respondiendo mucho aquí en la Arena Nueva Santa María. Y lo peor del caso, le responde a la arena Roberto Paz. Y aquí vemos que está entrando el cuadrilátero, uno de los luchadores que formaron una de las grandes agrupaciones llamada Los Ilegales. Y ahí lo vemos solo aquí, frente a las cámaras, volteando. Él es Sombra Dorada, ahora enfrentando al Cholo, que se enfrentó en su momento a Pluma Negra en la Arena Vergel. Y están cara a cara, frente a frente. Así es, mi yo. Lo que es el Cholo, mucha espectacularidad, muy aéreo el muchacho. La verdad, me encantan mucho sus movimientos del Cholo. ¡Ahí viene! ¡Se lamentó enormemente! ¡Hacia el suelo! Sabemos que el suelo no tiene protección, pero ya vemos que estos luchadores inmediatamente lo van a llevar hacia abajo. ¿Quién se ha ganado sobre esta lucha? Estamos viendo castigos muy buenos. Aquí el hijo de Cometa, el Cometa Galáctico y Mercurio. La rivalidad está al 100%. Oye, señores, aquí vemos que hay una controversia sobre ambos referees. No se ha levantado todavía en esta lucha lo que es el Cholo y Sombra Dorada. El suelo no tiene nada de protección. Creo que no sabemos a dónde vamos a llegar. Ya vemos que se están acercando los servicios para ambos luchadores. Y llegamos a la segunda caída sobre esta lucha. Pero sí, realmente ahorita en ese momento de la lucha libre, en la segunda caída, vemos que esto no es nada de ningún juego, ¿eh? Realmente esto, todo la lucha libre, como mucha gente lo menciona, oye, son golpes de mentiritas, son golpes que realmente son falsos. No, en la lucha libre todos los golpes son reales, las caídas, las aventadas, y realmente ahorita acabamos de ver algo en el cual al parecer uno de los luchadores acaba de salir lastimado. Creo que aquí vemos al Cholo que se acaba de regresar a los camerinos, pero vemos un Sombra Dorada que a lo mejor será de regreso, pero vemos la levanta de mano del burro que está diciéndole hacia Mercurio y al hijo del cosaco.